gracias al taller de breakdance. Muchísimas gracias a Roberto Carlos Jurado y a Francisco Javier Sandoval, maestros titulares de este taller de breakdance aquí en Faro Tláhuac. Muchísimas gracias a los alumnos, gracias a los papás por venir. Y pues bien, vamos a hacerles la invitación para que podamos colocarnos de este lado. Vamos a hacer el corte del listón. Y bueno, previamente a que cortemos el listón, podremos ingresar a la exposición para que puedan justamente aprovechar que tenemos aquí a los maestros y pueden explicarnos un poco sobre el concepto justamente de la exposición. Bien, pues vamos a dar unas breves palabras. Voy a ceder el micrófono a Alejandro Rincón, responsable de Faro Tláhuac. Muchas gracias. Bueno, pues estamos muy contentos, en particular yo también estoy muy contento porque pues ustedes son parte de toda esta comunidad que pues, hemos crecido juntos muchos años, que juntos hemos aprendido desde los talleres, desde la parte de la planeación de las actividades, desde las áreas operativas que se encargan de montar las exposiciones, de montar toda la cuestión de la logística y el audio y la iluminación para que todos los eventos se presenten como los hemos venido pues consumiendo culturalmente hablando. Y todos hemos sido parte, por lo menos este año, de las actividades en donde la casa se presenta hacia afuera, en donde presentamos nuestros trabajos con nuestros amigos, con nuestros familiares, y es el momento como este en el que se da muestra de los avances que pues, hemos logrado en nuestra formación aquí, que como sabemos no somos una escuela formal de artes, pero somos dentro de la ciudad uno de los espacios culturales más importantes que tiene la ciudad y que justo está enmarcada aquí en el suroriente, en donde la gente pensaría que no se produce nada. Pues no, somos una fábrica social en donde producimos todos los días, donde materializamos nuestras ideas, nuestros proyectos y sueños. Muchas veces cuando venimos a Faro venimos escapando de nuestros problemas cotidianos, venimos aspirando logros y reconocimientos que en otros lugares pues no encontramos, y cuando venimos a Faro nos encontramos con otra familia, con nuestra familia de todos los días, que no es la que nos tocó por sangre, pero es la familia de los amigos con las que compartimos espacios y compartimos estos logros. Yo les agradezco porque además me estoy encontrando a la primer familia o a los primeros alumnos que desde el 2005, para comienzos del 2006, ya cuando estaban haciendo los primeros cimientos y que no teníamos esta lona y que no teníamos ni siquiera el edificio acabado, ya había aquí unos talleres en esta araña, nos ponían unas lonas y nos ponían unas mesas y sillas, y aquí se generaban los primeros talleres. Y por aquí atrás hay el ejercicio de pues uno de los primeros niños vecinos que llegaron como niños y pues ahora ya están más altos que yo, y pues siguen aquí en los talleres, siguen aprendiendo, siguen experimentando y encontrando nuevos lenguajes dentro de su expresión artística, porque también somos artistas. Yo les agradezco, le agradezco pues infinitamente a cada uno de mis compañeros, a los talleristas que son el primer filtro y son los primeros formadores, facilitadores y difusores de conocimientos con todos ustedes, porque pues han hecho un trabajo muy importante, porque han logrado coordinar la resolución de proyectos a partir de las técnicas que aquí aprenden todos los días. Y pues además quiero decirles que nos conocen hasta Argentina, porque hay libros donde se habla de los resultados sociales y comunitarios que somos todos nosotros, de los cuatro faros que pertenecemos o dependemos de la Secretaría de Cultura de la ciudad. Les agradezco y pues bueno, le comparto el micrófono a mis compañeros talleristas y les agradezco a todos los compañeros coordinadores de sus áreas, el área de difusión, el programa de Libro Club y Centro de Documentación, además del aula digital,
el área de servicios generales, servicios culturales y programación, el área sobre todo de talleres, porque bueno, pues es el área para que el día de hoy nos conforma para que logremos este evento. Y pues bueno, pues agradecer al área de servicios a la comunidad y al área de la administración, que bueno, que se encarga de toda la parte de los contratos, los oficios y bueno, la parte pesada que no les deseamos a todos ustedes. Pues muchas gracias y un aplauso para todas y todos, porque son parte de esta exposición en donde los artistas hoy son ustedes. Muchas felicidades. Les doy la palabra a la coordinadora de talleres. Bien, pues muchísimas gracias. Pues bueno, lo que queremos hacer justamente en este momento es cederle la palabra a cada uno de nuestros maestros talleristas para que nos expliquen de manera breve qué es lo que vamos a poder observar dentro de esta exposición. Como les decía, esta es una muestra anual. En esta ocasión hemos invitado absolutamente a todos los compañeros talleristas, a todos nuestros alumnos a participar. Y pues bueno, ahorita cada uno de los maestros va a poder darnos una explicación de qué vamos a observar en esta exposición, sobre todo para los que no nos conocen o para los que de repente solo estuvieron a lo mejor en un taller, puedan conocer qué otras opciones y otras posibilidades pueden generar el próximo año, que esperemos verlos a todos por acá en los talleres. Entonces bueno, vamos a comenzar. Yo creo que por dónde empezaré, empezaremos de aquel lado, ¿les parece? ¿No? Todo porque dijo. Ahora le vamos a pasar el micrófono a Alejandro Hashid, el maestro de joyería artesanal. Buenas tardes. Antes que nada, yo quisiera agradecer por el apoyo que brindó Faro a mi taller. En este primer año fue solidario. La intención obviamente es que siga, que crezca, que se sigan sumando. A final de cuentas, esto es Comunidad Faro. Todos somos Comunidad Faro. Ustedes son los que hacen esta comunidad. Prácticamente son los que le dan vida a los talleres. Y pues sin ustedes no sería nada. En este primer año de trabajo se refleja en los trabajos que están ahí. En donde bien vemos cómo un oficio precisamente desgasta incluso el alma. A los alumnos de mi taller en este primer año les costó bastante trabajo abordarlo. Creían ellos que era más simple, más sencillo, pero a pesar de que muchos fueron saliéndose en los trimestres, los que quedaron, quedaron muy satisfechos. Y dado que eso es un oficio, es algo que te alimenta, que te nace y que obviamente ya no lo puedes dejar. Yo espero y les doy las gracias por haber venido. Espero que sigan sumándose cada vez más a los talleres y quisiera agradecerles a todos por estar el día de hoy aquí. Gracias. Buenas tardes, soy la tallerista de cerámica. Bienvenidos a su muestra. Bueno, lo que ustedes van a encontrar ahí son sueños, paciencia, constancia y que van a encontrar muchos elementos generados y forjados en el barro, desde niños, así chiquititos, hasta adultos mayores, y eso es un gran orgullo. Tenemos gente que apenas integró en este trimestre y también gente que ya lleva un ratito con nosotros, y eso es una maravilla. Entonces encontrarán muchas posibilidades, que eso es lo que nos da el barro, que son infinitas esas posibilidades. Y pues justo lo único que nos limita es nuestra imaginación, y como la imaginación no tiene límites, pues se encontrarán todas esas posibilidades. Gracias, bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Soy Alejandro Camacho, el responsable de taller de juguetería y alumnos. Antes que nada, pues bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión sobre la importancia que tiene el hecho de que todos convivamos en esto que le llaman periferia, porque en esta periferia es muy fácil construir, y lo que hacemos el día de hoy es inventarnos y reinventarnos, y nos inventamos a partir de las cosas más sencillas y más simples. Lo que hacemos en el taller es enseñar las formas lúdicas con las que ha crecido nuestra comunidad, nuestro país, y que hoy le dan identidad. Hay una muestra especial sobre alebrijes, que de alguna manera es la síntesis de lo que somos todos nosotros. Nosotros somos una cultura mestiza y el alebrije es un producto cultural de esa cultura que tenemos en nuestro país, de una cultura mestiza. Y nosotros somos un poquito de alebrijes, nuestra comida, nuestra ropa, todos somos alebrijes, y lo que hicimos solamente es enseñar cómo podemos
construir objetos a partir solamente de las ideas y de los sueños, que son los más importantes con los que se construyen los objetos. Y la parte más complicada, que siempre es el darnos un poquito de tiempo para poder construir algo complicado como es la comunidad. Y como decían los compañeros, la muestra es la muestra de ustedes, es el trabajo que ustedes han realizado, son sus días, sus horas de empeño, de cansancio, y este es el resultado. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias, gracias por su presencia a todos. Soy el maestro, el tallerista de vitrales. Nosotros vamos a presentar en esta ocasión pues lo que tradicionalmente se ha venido trabajando. Lo único que estamos añadiendo en este trimestre son algunas técnicas que tienen que ver con las llamadas técnicas en caliente. Una de ellas es la llamada vitrofusión o la fusión en vidrio. Estamos realizando ejercicios básicos de vitrofusión que posteriormente podrían convertirse en ejercicios o en trabajos experimentales de vidrio en caliente. Las limitaciones de nuestros tiempos, de nuestros horarios, nos impiden a veces trabajar intensamente o de manera más frecuente en estas técnicas, pero por ahorita están los alumnos del tercer nivel ya introduciéndose a las técnicas de vitrofusión. Posiblemente no completen aquí su formación, ya lo hemos comentado, ya lo saben, el FARO es una institución que brinda un aprendizaje hasta cierto punto que tiene un tope, ¿no? A partir de eso, ustedes tendrán la posibilidad de incorporarse tal vez a instituciones educativas, tal vez a otros centros culturales donde puedan dedicarles más tiempo, más aprendizaje. Pero aún así, con las limitaciones que tenemos, estamos procurando, estamos luchando para poder tener en un próximo trimestre un taller de vidrio experimental. Lo que ustedes van a ver, les comentaba, es lo que hemos hecho siempre. Técnicas básicas como es el vitromosaico, el emplomado, la Tiffany, en la que estamos incluyendo ya la vitrofusión, y técnicas Tiffany básica como es la manufactura de una lámpara Tiffany de caras planas. Posteriormente también estaremos incorporando el trabajo de lámparas redondas, porque tienen un poco más complejidad que las lámparas planas. Yo agradezco nuevamente la presencia de todos los alumnos, todos los familiares que nos acompañan, que nos visitan, de los compañeros músicos, de los talleristas, de todo el equipo del FARO que ha logrado nuevamente cumplir este ciclo, y esperamos que el año que viene podamos contar con su presencia, su asistencia a los talleres, y pues este trabajo que ustedes van a ver es el reflejo de su responsabilidad, de su perseverancia, de su constancia, de su profesionalismo. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy tallerista de creación gráfica. En el taller estamos enfocados principalmente a desarrollar la serigrafía. A mí me da harto gusto estos momentos porque es el punto del trimestre, de la parte del año, en este caso sería el fin del año, donde nos conocemos. Donde nos conocemos la comunidad exterior y nos reconocemos dentro de esta comunidad que es el faro Tláhuac. Es un momento muy importante porque es el donde mostramos el fin de los objetivos por los que estamos aquí. Es un proceso, en este caso también de creación gráfica, es un proceso largo, no es inmediato, requiere práctica y oficio. La serigrafía no es fácil. Es un buen punto para empezar a desarrollar sus ideas, en este caso sería la serigrafía artística, sus inquietudes plásticas, o ya bien aplicarlas en objetos finales de uso, comerciales, ¿no? Por decirlo. Más bien sería aplicaciones prácticas de la vida diaria. Cada quien tiene una experiencia y la idea es que cada quien vaya plasmando su trabajo dentro de esos intereses que tienen cada uno. Muchas gracias, bienvenidos. Hola, buenas tardes.
Yo soy Celia Beltrán, la maestra de taller de cartonería. En esta ocasión les queremos presentar en nuestro taller. Queremos mostrar que exclusivamente podemos, no exclusivamente podemos crear artículos originales, tradicionales de la cartonería, sino que también nos podemos abocar o ir un poquito más lejos con la imaginación. En este caso vamos a presentar una obra nada más que va mucho a la imaginación y queremos decir a ustedes gracias porque se inscriben, gracias porque están aquí y esperemos que el siguiente taller de cartonería vamos a elaborar juguetes tradicionales, vamos a empezar con los caballitos. Pero por el momento, pues la imaginación no tiene límite y es lo que les vamos a presentar. Gracias a ustedes y que estén muy bien. Buenas tardes, no, espero no ser muy extenso, sí tengo algo de choro para compartir, pero espero no aburrirlos. Soy Marco González, titular del taller de técnica, taller de impresión plástica en soportes tridimensionales y electrónicos. De repente se pueden marear un poco porque pareciera que se ofrecen cuatro talleres, es uno solo que se desgranó en las cuatro especialidades que ahora les voy a referir y que desde cada uno los alumnos han implementado un proyecto. El primero ha sido el taller, bueno, el área de pintura, la especialidad de pintura, donde el día de hoy los alumnos nos ofrecen un ejercicio a partir de una técnica que se viene recuperando nuevamente, viene a tomar auge, que es una técnica primordial. Estoy hablando del temple hecho a partir de huevo. El mural se encuentra de este lado y es una propuesta de los alumnos que participaron, a quienes agradezco y los animo a que sigan adelante. La siguiente propuesta es un mosaico a partir de grabados en xilografía, en placa de madera, a partir de la gente que está inscrita en el taller de estampa o en el área de estampa que pertenece también al mismo taller, en donde el día de hoy nos ofrecen también una exposición que tiene que ver con figuras fantásticas. El siguiente apartado tiene que ver con dibujo, está acá una pequeña muestra, ya antes han trabajado en los canceles enormes del galerón. Esta vez fue como más económica la propuesta, más pequeña, más personal, y esta es una pequeña instalación que concentra algunos de los ejercicios de quienes también participaron. Una muestra más que también se va a presentar o que se inaugura el día de hoy es el área del laboratorio de producción plástica, donde los compañeros, digamos, más avanzados, más aventajados, han hecho por primera vez, se ha, además de generar una producción más o menos lineal desde cada una de las células, se ha compendiado a partir de un encuadernado. Ese primer ejercicio de encuadernación, sí, también verán que hay un primer ejercicio de escultura en técnica de ferro concreto. Son los primeros escarceos que tiene este grupo. Seguramente verán una parte muy iniciática en este proceso, pero la idea es empezarnos a decidir en ese sentido y abordar de manera plena prácticas que anteriormente de otra manera no podríamos tener. Y un último proyecto que también me gustaría pues aplaudir, todavía no está, quedarán como 5 minutos para terminarlo, será por primera vez ahora sí a compartir con todos un pequeño cortometraje realizado por los alumnos que están dentro del área de medios, de medios audiovisuales, quienes han desarrollado un cortometraje de cualidades cómicas, que seguramente los va a hacer reír a más de uno y que en un momentito ya estará corriendo en el monitor que tiene a un lado. Quiero agradecerles a todos que siguen confiando en nosotros en esta fórmula del faro, operativos, talleristas, seguridad, todos los niveles que quieren y por supuesto ustedes en esta interacción permiten no solamente que erradiquemos la fórmula tradicional del arte donde el arte se encuentra en la galería. El arte está a la vuelta de su casa, en su comunidad, en lugares como el faro, y el arte está también al alcance de su mano a partir de los talleres si tienen la disponibilidad de establecer compromiso con nosotros. Y ya que toco este punto, sería importante también que quede claro que a partir del próximo ciclo nosotros, los maestros, ya no anotamos el proceso de inscripciones a través del área correspondiente con la compañera Montserrat, donde ustedes tendrán que presentarse en tiempo y forma con los documentos requeridos para poder acceder, según la oferta, a los talleres que pretendan. Porque de repente rompemos este asunto y queremos solucionarlo con el maestro, ya no se va a poder, de una vez lo aclaramos, el asunto es por la vía correspondiente. Pues no me queda más que agradecerles, desearles una excelente transición de año, felices Pascuas, Marco González, del taller otra vez, de Experimentación Plástica y Soportes Tradicionales y Electrónicos. Feliz año, buenas tardes.
buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo González. Primero quisiera darles la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y partiendo de este agradecimiento, pues solo me voy a seguir con eso. Este es mi primer trimestre siendo parte de la familia Faro Tláhuac. Entonces quisiera enfocarme mucho en agradecer, en principio, tal cual a la Faro Tláhuac, a Alejandro Rincón, Montserrat Landeros, a los compañeros de producción con los que he estado trabajando últimamente, y a todos los demás niveles, los oficiales, y a todos mis compañeros de servicio social. Entonces, siguiendo con los agradecimientos, yo estoy mostrando unos trabajos de los compañeros en el taller de litografía en seco. Esta técnica también es desarrollada y aplicada más que nada en el país por el maestro Raúl Cabello. Gracias a él es que esta propuesta pudo llegar al taller, entonces también quisiera agradecerle a él, aunque no esté presente. Continuando con los agradecimientos, también tuve la oportunidad este trimestre de estar a cargo del taller de artes plásticas infantiles. Entonces quisiera agradecerle a todos los pequeños porque esta vez me tocó aprender mucho más de ellos. Y para finalizar y siendo un poquito breve, pues no queda más que nada que disfrutar esta muestra de todos los compañeros, de todos ustedes que están aquí presentes, y muchas felicidades porque la verdad es un trabajo de gran calidad y de mucho esfuerzo. Entonces el aplauso ahora va más para ustedes. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, Rubén Treviño a sus órdenes. Soy el responsable del taller didáctico comunitario del huerto que tenemos en la parte de atrás de las instalaciones del FARO. Un tema de seguridad nacional, un tema que nos atañe a todos. Pues básicamente agradecer a las personas que han estado asistiendo a este taller de rudo trabajo, pero con resultados pues muy importantes, pensando en nuestra salud básicamente. Y pues agradecer a la maestra Marisol Moreno del ICUBE, que pues tenemos ya casi 2 años de estar trabajando con ellos, con los muchachos apoyándonos, y a los talleristas que están aquí ahorita acompañándonos. Vamos a presentar, aunque no está representado todavía, pequeñas muestras del potencial que tenemos aquí atrás. Tenemos reproducción de lombrices, lombricomposta, producción de abonos orgánicos para nuestras hortalizas, para nuestros frutos. Hemos tenido producción de jitomate, producción de papa. Tenemos árboles frutales también, y en fin, todo esto está desarrollando, está creciendo, pero tenemos una pequeña muestra que van a tener oportunidad de ver, bueno, a las distintas lombrices y a algunos ejemplos, por ejemplo, de llantas tiradas en la calle, cómo ustedes las pueden convertir en macetas para tener sus jitomates, para tener su producción en sus casas. La idea es el huerto, transportarlo directamente a sus casas para sus familias, para que ustedes produzcan sus propios alimentos. Les agradecemos muchísimo, Clasio Camati, por estar aquí, y pues les deseamos muy feliz año. Bien, pues muchas gracias a todos los maestros talleristas por estar el día de hoy con nosotros, y sin más, vamos a hacer, por favor, el corte de listón para que podamos ingresar a la galería y podamos disfrutar de esta exposición. Así que por acá vamos a acercarnos. Les pedimos igual, si alguien quiere tomar un fotito, si quieren acercarse del otro lado, con mucho cuidado, por favor. Perfecto. Vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, pues bienvenidos, por favor, vamos a ingresar a la carpa, vamos a ingresar a la exposición, y vamos, por favor, a darle también un fuerte aplauso y un recibimiento al taller de Son Jarocho, encabezado por el maestro Ulises Trejo, que nos va a acompañar el día de hoy con música tradicional mexicana. Muchísimas gracias. Thank you.
El curso se está acabando. En un barco yo me voy. En el faro en que hoy estoy, con gusto estamos tocando. La vida que va bailando, la vida que va bailando sin mentiras ni falacias, acortando las distancias. Agradezco a tanta gente y al personal conducente, a todos les doy las gracias. Si lo monta pelo no corre el animal. Colas tiene el caballo encerrado en un corral. Que si lo monta pelo no corre el animal. Colas, colas, colas y Nicolás. Lo mucho que te quiero no tengo que me dan. Si quieres, si puedes, si no ya lo verás. Qué bonito baila la boca de Nicolás. We'll be right back.
tengo me dicen con las nomás. Cuando tenía dinero me decían don Nicolás. Ahora que ya no tengo me dicen con las nomás. Colas, colas, colas y Nicolás. Tiene mucho que te quiero, el mercado que me dan. Si quieres, si quieres, si no ya lo verás. Porque si un cabo negro me mira si te va. Si no ya lo verás, ay qué bonito baila la mujer de Nicolás.